su tamaño, está ubicado en el 14º puesto a nivel mundial. Y el 5º en América Latina, después de Canadá, Estados Unidos, Brasil y Argentina. ¿Quién sabe cuál es el nombre oficial de México? República Mexicana. No es cierto. ¿Ah, no? ¿Y entonces cómo se llama, becadito? Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos y es una república federal formada por 31 estados y un distrito federal. No es cierto, becadito. No sé por qué estás aquí si no sabes nada. Aimé, la respuesta de Nicolás es la correcta. Ay, sí, como soy becadito, tengo que ser bien matadito para no perder mi beca y que me echen de este cole. Aimé, otro comentario despectivo y te saco del salón. Y te toca alcanzarnos. Anda, persíguenos. Ay, zafo un ratito. Nada de zafo, te toca perseguirnos. Ay, ya lo sé, pero ya me cansé mucho. Pero sabes que me encanta estar en tu casa, amiga. Yo también me divierto mucho. Yo también. Tenemos todo el derecho a tener esta vida. Que sufran los becados que no tienen dinero. Mi mami dice que las clases sociales son clases sociales. Y la nuestra es mejor que la de muchos. Aquí está la limonada, niña. ¿Ven a lo que me refiero? La gente pobre es como mensa, no sirve para nada. ¿Y qué hacen ahí paradas? ¡Limpien! No quiero ni un pedacito de vidrio porque no me quiero cortar. Sí. ¡Limpien! Sí, niña, ahorita limpien. ¿Ven? La gente pobre es como un animalito. Y ya no quiero seguir viéndolo. Mejor hay que seguir jugando. ¡Tú la traes! ¿Qué pasó en la alberca? Ay, señora, por favor, no se vaya a enojar. Mi hija está muy chica y no aguantó la charola con los vasos. Se le cayeron y se rompieron. ¿Ves por qué no quería que trajeras a tu hija al trabajo? Señora, yo le prometo que no se va a volver a repetir. Hemos tenido algunos problemas y la casa y mi hija no se puede quedar allá. Ay, ya, no me empieces a aburrir con tus problemas, ¿sí? Una cosa sí te digo. Si mañana piensas traer a la niña, mejor ni te presentes a trabajar. ¿Me oís? Esta blusa ya no me queda. Ay, sí que es mucha la ropa que ya no me sirve. Y lo que ya no sirve, se va a la basura. Hija, ¿a dónde vas con esa ropa? A la basura, pa. A tirar esta ropa que ya no me sirve. ¿Aimé? ¿Qué falta de conciencia la tuya? ¿Por qué tiras la ropa cuando hay mucha gente que la necesita? Papá, ya está pasada de moda. Aparte, no me queda. Y lo que no sirve, se va a la basura. Almendra, ¿cuántos años tienes? 11. Más o menos la misma edad que tiene Aimé. Así que... tome, Delia. Seguramente que esta ropa le va a quedar muy bien a su hija. Tenga. Pero, papá... ¿Eh? ¿No te parece que regales mi ropa, Almendra? ¡Ya no es tu ropa! ¿Qué, no la acabas de tirar a la basura? Así que se la va a quedar la hija de Delia. No quiero discutir contigo. O no hay ropa nueva. Bueno, está bien que se la lleve. Pero que no se la ponga cuando venga a la casa. No quiero que mis amiguitos se den cuenta de que la hija de la sirvienta está usando mi ropa. Muchas gracias, señor. Por nada, Delia. Disculpe. Ay, se te va a ver tan bonita esta ropa, hija. Te vas a ver tan hermosa. Mira nada más cuánta ropa. Mireya, ¿no te parece que Aimé tiene una actitud algo prepotente y hasta pedante con Delia y su hija? No, Danilo, no me lo parece. Aimé se porta como debe de ser. Hay clases sociales y que sepan los sirvientes cuál es la suya. Pues a mí no me gusta que mi hija sea así. Y que tú tampoco lo seas. Así me conociste y así te casaste conmigo. No me quieras cambiar ahora, mi amor, porque ni yo ni mi hija vamos a cambiar. ¿Te gusta o no, Danilo? En este mundo existen las clases sociales. ¿Yo no las inventé? No sé. Me queda claro que mi hija no hurtó esas ideas. Las heredó de ti. ¡Miss Isabel! ¡El becado está copiando! ¡No es cierto! ¡Quítele el examen! No se lo voy a quitar.
Voy a hablar con los dos. Así que se van a tener que quedar después de la clase. Entreguen sus exámenes. Nos vemos mañana. Jaime, regresa a tu lugar. Sí, Miss. Nos vemos más tarde. Ahora estoy prisionera de la Miss. Dígame, Miss. ¿Por qué te cae tan mal tu compañero? Porque no es igual a mí ni a mis amigos. Los becados no deberían de estar aquí entre nosotros. Nicolás es un ser humano y no debes tratarlo de otra forma solo por su condición social. Las clases sociales existen y cada quien debería estar en donde le corresponde. A mí me corresponde estar aquí y yo me gané mi lugar. ¡Ugh! No sé por qué existen las becas. Solo sirven para que los pobres estén entre nosotros. Sí, soy pobre y a mucha honra, pero soy más inteligente que tú y saco mejores calificaciones. ¿Por qué copias? Yo no copio, yo sí estudio. Cállate, becadito. La plática es entre la Miss y yo, ¿ok? Jaime, necesitas mucho que aprender. Quiero que vengan tus papás a hablar conmigo. Préstame tu libreta para mandarles un citatorio. Y si no van a hablar con ella, la Miss Isabel no me va a dejar entrar a la clase. Bueno, yo voy a ir a hablar con tu maestra. Si quieres te acompaño. No, no es necesario. No tiene caso que vayamos los dos. Yo voy a ir a hablar con la maestra de nuestra hija. Pero cuando estemos a solas, usted, señorita, va a tener que explicarme algunas cosas. En la comida no te quise preguntar por qué tu maestra quiere hablar con nosotros. Pero ahora sí. Dime qué hiciste para que nos manden llamar. ¿Qué hiciste, hija? Ay, nada, papá. Solo le dije a la Miss que uno de mis compañeros estaba copiando. Y no le gustó que yo se lo dijera. Pues qué raro, ¿eh? Parece muy extraño que solo por ese motivo la maestra nos mande llamar. Ay, ya sabes cómo son las Misses. Solo quieren llamar la atención y hacerle la vida difícil a todos. Aimé le dijo que uno de sus compañeros estaba copiando. ¿Solo por ese motivo me mandó llamar? Por supuesto que no. Si otro de sus compañeros se hubiera copiado, Aimé se hubiera quedado callada. No entiendo, maestra. Señor, a Aimé le cae mal Nicolás solo porque es pobre y becado. Pero ser becado no tiene nada de malo. Aimé está empezando a tener actitudes discriminatorias que pueden terminar en bullying. Y lo que estoy haciendo es prevenir un problema. Sí, sí, entiendo. Es necesario que hable con su hija y le haga saber el valor de un ser humano. Todos somos iguales. Algunos nacen con más ventajas que otros, pero todos somos seres humanos. Sí, sí, sí. Descuide, maestra. Le prometo que voy a hablar con mi hija muy seriamente. Pues no, papá. No te comprendo. Yo solo dije lo que vi. Y lo que yo vi fue que alguien estaba hablando. ¿Sí? Nicolás el becadito, como tú le dices. No deberías tratarlo así. Solo porque necesita de una beca para estudiar en el mismo colegio que tú. Papá, estaba copiando. No sé por qué lo defiendes tanto. El copión es copión, no importa si es rico o pobre. ¿O estoy mal? Lo que está mal es que delates a un compañero solo por su condición social. Que lo discrimines porque, según tú, no pertenece a tu misma clase social. Ay, ya, Danilo. Aimé se está comportando a su altura. Y tiene razón en recordarle a ese tal Nicolás que no debe mezclarse con gente que no es de su nivel. Mireya, por favor. ¿Y a ti, Aimé? Te voy a pedir que mejores tu comportamiento, tanto con el niño becado como con Almendra y Delia, a quienes también tratas muy mal. Ah, ya, por esa niña ni te preocupes. Almendra ya no va a venir. ¿Por qué no? Porque ya le prohibí a Delia que la traiga. Y si la vuelve a traer, Delia se queda sin trabajo. Eres un mal ejemplo para mi hija. Pero de una vez les digo a las dos que Almendra puede venir cuantas veces sea necesaria a esta casa. Y nadie va a correr a nadie. ¿Entendido? Ya le dije a mi esposa que usted puede traer a su hija las veces que necesite, Delia. Muchas gracias, señor. Pero mi comadre Goya quedó en darse sus vueltas a la casa. Echarles un ojo a Almendra y a mis otros hijos. Yo pensé que Almendra se quedaba sola y por eso quería venirse con usted. Es de lo más raro, señor. Almendra anda rete triste últimamente porque la dejo en la casa por las tardes. Se la pasa, llora y llora. ¿Pero por qué llora? Los niños no lloran nada más porque sí. Yo le pregunto a Almendra por qué llora. Porque no se quiere quedar en la casa.
Pero ella solo me dice que no quiere estar sola y que la traiga conmigo al trabajo, que quiere aprender a ser sirvienta como yo. ¿Y usted qué piensa, Delia? Que Almendra tiene que estudiar. Yo me mato trabajando para que ella pueda estudiar en una primaria de gobierno que está cerca de donde vivimos. Para que esté más tranquila, Delia, hágame caso y traiga a su hija con usted. Pero la señora Mireya no quiere y no me gustaría causarle ningún problema con ella. Por la señora no te preocupes, no vas a tener ningún problema con ella. Así que tu hija puede venir cuando quiera. Gracias, patrón. Muchas gracias. Roma fue uno de los más grandes imperios del mundo, fundada en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo. Mañana continuamos con la historia de Roma. Pueden salir. Nico. Oye, Nico, es que desde hace mucho te quería decir que... ¡Ups! Se cayó. No se cayó. Tú lo aventaste. ¿Estás bien, Nicolás? Sí, Miss. Aimé y Benny, vamos a la dirección. Esto no puede seguir así, Aimé. Casi te expulsan de la escuela y todo por una broma estúpida hacia Nicolás. Ay, o sea, mucho escándalo por un becado. Muy bien, Aimé. No quieres entrar por las buenas. Entonces será como yo diga. Necesitas una buena lección. Tienes que carecer de lo indispensable para que te des cuenta de que hay otra vida, otro mundo. Y que tienes que respetar la vida de los demás. Ay, Danilo, ya, por favor. Mi hija no necesita de ninguna lección. Ella no tiene la culpa de haber nacido con ventajas. Así que ya deja de estar molestando a la niña. Por ti es que Aimé tiene ese comportamiento. Pero ya no, se acabó. Aimé, vas a tener que vivir un día la vida de Almendra. ¿Qué? Sí. Vas a pasar un día la vida de Almendra. Y ese día, ella vendrá a vivir la tuya. Claro que no, pa. Jamás lo voy a hacer. Nunca. Bueno, Danilo, tú te has vuelto loco. No voy a dejar que le hagas eso a la niña, por favor. Muy bien, Aimé. Tú decides. Si no aceptas tan solo vivir un día la vida de Almendra, entonces vas a asistir lo que te quede de la primaria a una escuela de gobierno. Y si sigues igual y no has aprendido cómo tratar a las personas, entonces estudiarás también la secundaria, la prepa y la universidad en escuelas públicas. Danilo, tú no le puedes hacer eso a la niña. ¡Claro que puedo, Mireya! Así que tú decides, Aimé. Y las dos saben que estoy hablando muy en serio. Mañana Aimé irá a la escuela donde estudia Almendra y pasará la tarde en su casa como si fuera su hija. No, no la dejen en mi casa. Es que Aimé necesita una lección. No puedo permitir que siga creciendo igual. Tiene que darse cuenta, vivir tu vida, Almendra, para que aprenda a valorar las cosas que tiene y sobre todo, respetar la vida de los demás. Pero no la dejen en mi casa, por favor. Pero hija, ¿por qué no quieres? ¿Por qué no quieres que Aimé se quede en la casa, en tu lugar? Delia, quiero darle una lección de vida a mi hija, pero necesito que usted me apoye. Por favor, deje que Aimé se quede en su casa en lugar de Almendra. Es tan solo por un día. Sí, señor Danilo. Usted ha sido tan bueno con nosotras que no puedo negarle nada. Aimé se puede quedar en nuestra casa. Va a venir a la casa la hija de mis patrones. La voy a llevar a la escuela de Almendra. Y Almendra va a ir al colegio de la niña Aimé. Y quiero que se porten bien con ella. A mí me da tanta gracia todas estas cosas que están haciendo. Pero ahora que mi chamaca va a ser rica, espero que no vaya a agarrar las malas mañas de los ricos. A mí me gusta estar como eres, mi amor. ¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué estás llorando? Oye, sí. Tu mamá tiene razón. Imagínate la suerte que tienes. Vas a estar en la alberca, en la recámara de esa niña, en su escuela. Vive ese único día al máximo, hija. Y después vas a regresar aquí. Porfa, ma. No obliguen a Aimé a estar aquí. Virgencita, por favor te pido que no permitas que a Aimé le vaya a pasar algo malo. Por favor, Virgencita, que no le pase nada malo.
playa hasta que llegan. Shh, tranquila. Vámonos, Almendra, que se hace tarde para que llegues a tu escuela. ¿Y yo qué, pa? A ti, Delia te va a llevar a tu escuela. Vámonos. ¡Ay, qué asco! De solo imaginar cómo será esa escuela, ya me estoy vomitando. ¡Taxi! ¡Taxi! No, niña. No, gracias. No nos vamos a ir en taxi. No entiendo. ¿Cómo que no me vas a llevar a la escuela en taxi? No me alcanza para el taxi, nos vamos en pecero. Sube. ¿O te quieres ir caminando? Solamente te digo que la escuela está muy lejos. Ay, está bien. No me quiero ni imaginar subirme a un pecero siempre si mi papá cumple su amenaza de meterme en una escuela pública de por vida. Esta es la escuela. Entra, niña. No me digas lo que tengo que hacer. Ya me trajiste. Ahora vete. Hasta que te metas a la escuela. Son órdenes de tu papá. ¡Uy, qué coraje! Mira, esa es nueva. Sí, pero ve la cara de fuchi que hace. Vamos con ella. Oye, ¿eres nueva? Sí. ¿Cómo te llamas? Aime. Muy fresa ese nombre. Eres riquilla, ¿verdad? Luego se ve por tu cara de fuchi. Se nota que aquí todo te da asco. ¡Ey, chavos! Aquí hay una niña fresa que siente asco por la escuela y por nosotros. No te metan conmigo. Tú fuiste la que se metió en nuestra escuela. Y te vamos a dejar en claro que aquí no hay lugar para ti, fresita. ¡No me toquen! ¡Ay, no, mira, me arriba! ¿Usted quién es? Soy Goya, la comadre de Delia. Y recojo a Almendra cuando sale de la escuela. Y como por hoy tú eres Almendra, pues vengo por ti. Ay, todo esto es ridículo. En la escuela me trataron bien feo. Ay, no les hagas caso. Ya sabes cómo son los niños. ¡Vámonos! Por favor, señora, lléveme a mi casa. Sí, Aime. Te voy a llevar a casa de Almendra, que por el día de hoy es tu casa. Vente, vámonos. Corre, corre, corre. Nosotros somos los hermanitos de Almendra. Yo me llamo Hortensia, ella es Lulú y mi hermanito se llama Oscar. Ah, sí, qué chido. A ver, no me puedo ir sin haber servido la comida. Por favor, siéntate, mijita, ¿sí? Con permiso. ¿Es todo lo que vamos a comer? Sí, aquí nada más hay frijolitos con un poco de arroz. Pero yo me voy a quedar con hambre. No te preocupes, Aime. Es bien fácil engañar el hambre. Cuando terminemos, lavamos los trastes y hacemos el aseo. No pensarán que yo voy a ponerme a limpiar con ustedes. Almendra lo hace. Ella limpia la sala y nosotras la recámara. Yo ni loca voy a limpiar. Ah, pues tu papá nos pidió que le dijéramos si te negabas a hacer algo de lo que hace Almendra. ¿Qué dices? Ay, pues ya que... Está bien. Voy a ayudarlas a limpiar. Todo con tal de que mi papá no me cumpla su amenaza de meterme en una escuela pública para toda la vida. Tú debes ser la riquilla que está aquí en lugar de la Almendra. Yo soy su papá. O sea, tu papá por el día de hoy. Fíjese que no. Usted no es mi papá nunca. ¿Dónde están tus hermanos? No son mis hermanos. Y salieron a jugar. Ya estás grandecita. Te estás poniendo bonita como la Almendra. Mira, vamos a la recámara.